Aló, aló, aló. Ok, perfecto. Aló. Bueno, muy buenas tardes. Gracias eh, a todas y todos a uh, este conversatorio, a esta mesa redonda eh, que organiza eh, la CIM en el marco del seminario en el que todas ustedes y, usted, y, y todos ustedes estamos participando. Eh, la hemos denominado Representación Política de las Mujeres, Perspectivas de la Región. Primero quisiera presentarme. Sebastián Molano, yo hago parte del equipo del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, el DECO, de la OEA, y eh, hago las, la, las veces de especialista de género. Quis, quisiera, antes, quisiera antes de, de darles la, la, la palabra para, eh, para que podamos comenzar el, eh, la mesa redonda, contarles eh, un poco acerca del trabajo que está haciendo el Departamento de Cooperación y Observación Electoral en eh, la promoción de la participación política de las mujeres. Desde el 2010 hemos venido desarrollando una herramienta metodológica con la ayuda de Idea Internacional y aquí tenemos a, a Beatriz Llanos que, que nos ayudó muchísimo en, en este proceso. Eh, yo tuve la, la fortuna de, de implementar esa herramienta en el Paraguay en las elecciones de abril del 2013. Coincidencialmente fue la primera vez que se implementó, entonces vimos... Un, una, una mejoría significativa y nos alegró mucho y me gustaría después un poco contarle a, a Beatriz cuál fue esa experiencia. Y esto, eh, ¿en qué consiste? Es una herramienta metodológica que desarrolla indicadores que le permiten a las misiones de observación electoral visibilizar las brechas que existen entre la legislación que un país tiene y a la cual se ha comprometido a través de los acuerdos internacionales para permitir e in, incrementar la participación de la política de la mujer y los resultados de la realidad. Eso nos lo permite hacer en dos, dos facetas. Una, las mujeres como votantes, y la otra que es las mujeres como candidatas. Igualmente, la participación de las mujeres como representantes en los, dentro de los partidos políticos, las mujeres como parte de las juntas de receptoras de voto, de las mesas de votación, e igualmente las autoridades electorales. Existen muchos mitos acerca de eh, las mujeres no participan porque no quieren, no quieren estar en espacios de poder, no les interesa. Y esta herramienta lo que nos permite es pasar de la percepción a datos objetivos, sistemáticos, robustos, que nos permiten dar una visión diferente de cuál es la realidad. Para ponerles un ejemplo, nosotros sabemos hoy que después de haber implementado esta, esta metodología en nueve países, las mujeres representan el 60% de los miembros de las juntas receptoras de votos. Y que el 55% de los presidentes de esas juntas receptoras de votos son mujeres. Entonces. Eh, esos son números muy diferentes para hablar de que no hay interés y no hay participación. Eh, igualmente hemos hecho un esfuerzo muy importante, hemos hecho un esfuerzo muy importante en visualizar eh, la participación de las mujeres dentro de los partidos políticos y dentro, dentro de las autoridades electorales, puesto que eh, eso nos permite también ver hasta dónde llega el alcance de la lucha por la cual están tratando de, 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 por la que, la que están haciendo las mujeres para tratar de acceder a los, a los espacios de poder. Eh, cierro esto diciendo que el próximo año estaremos eh, desplegando una misión de observación electoral en Costa Rica, entonces los insumos de este estudio que, que han realizado conjuntamente la cinco con Idea y con ONU Mujeres va a ser de mucha valía para nosotros para poder profundizar eh, la manera en que hacemos la observación y poder dar recomendaciones a través de nuestros informes que sirvan como elementos de incidencia política a los grupos de mujeres y sesiones en los países. <coughs> Segundo, quisiera extender una, unas excusas a todas ustedes, partes, las panelistas y a quienes, y a quienes están aquí eh, acompañándonos. De parte de la doctora Betilde Muñoz Pogosian, quien es la directora del Departamento de Observación y Cooperación Electoral. Ella eh, hubiera estado encantada de estar aquí con ustedes, sin embargo, se encuentra participando en la eh, reunión anual de la, de la Declaración de Principios de Observación eh, Internacional, Observación Electoral Internacional del DOP en, en Polonia. Entonces, pues eh, les mando un caluroso saludo y, y sus excusas por no estar acá. Bueno, eh, ya para, para entrar un poco en, en materia, quisiera tomarme eh, algunos minutos para, para presentar a las, a las participantes de esta mesa redonda. Quisiera empezar con eh, la magistrada María del Carmen danís eh, Si ustedes pueden ver en la, en la información que les entregaron esta mañana al inicio del seminario, van a darse cuenta que eh, las biografías son. Son eh, muy robustas y largas. Entonces, yo voy a tratar de señalar algunas cosas eh, para que podamos entrar todos en contexto. Pues la, la, la magistrada tiene una larga experiencia y trayectoria en todos los temas electorales, tanto en el Instituto Federal de Elecciones como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, de la Federación en México. Desde el 2006 es magistrada y estará en el periodo hasta el 2016. Y eh, fue su presidenta desde agosto, perdón, desde 2007 hasta agosto del 2012. Eh, para, para todas las personas que, que tenemos interés en, en la política y en los temas electorales, eh, la sentencia del 2012 que le cierra la puerta a, a los abusos cometidos por los partidos políticos para violar la cuota en México, eh, proferida por la, por la magistral Anís, es, es uno de esos elementos que nos da valor para continuar la lucha y creo que va a ser bien interesante escuchar cuál fue su experiencia en este sentido. Aquí a mi derecha tengo a la, a la diputada María José Lubertino. Ella eh, tiene también muchísima experiencia y trayectoria en la política en su país, en Argentina. Eh, se ha destacado por eh, la lucha que, que ha llevado para poner... Eh, sobre sobre el tapete y sobre el conocimiento del público eh, los derechos de las mujeres es muy es muy conocida su presentación en, en el congreso en el 2003 amamentando que, que eh, causó revuelo y, y eso es una de las formas en las que a veces también hay que llamar la atención sobre sobre este tipo de temas el 96. en el 96 sí. ah, bueno, en el 96 sí, sí, sí. no no parece pero <laughs> eh, entonces estaremos muy atentos de escuchar también sobre sobre su experiencia eh, Allí en la en la parte exterior nos acompaña una um, una reconocida política de Belice y casi casi de esta casa la senadora Lisa Shoman quien además bueno, puedo hacer la presentación en inglés entonces para ser respetuoso. So Belicean lawyer and diplomat Ms. Shoman has been serving as a senator since 2009. Ah perdón no porque la mayoría está en español perdón no me voy a volver en inglés entonces la 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 senadora Shoman a uh, ha estado como senadora del Partido de la Oposición desde el 2009. Eh, fue la primera mujer en ser canciller, ministra de Relaciones Exteriores de su país entre el 2007 y el 2008. Y eh, como, como una diplomática con mucha experiencia, estuvo representando a Belice como embajadora ante los Estados Unidos, al igual que en la representación de la Organización de los Estados Americanos. Eh, y fue la primera, la primera mujer presidente de la Asociación de Abogados de Belice. Bienvenida. Y uh, por aquí a mi izquierda tengo a la señora Glynis Roberts, que también es eh, política, es la política eh, líder del National United Front, del Frente de Unidad Nacional de Granada, desde el 2003, eh, se ha desempeñado como parlamentaria y en… Y en no, estamos teniendo problemas, si sí, me podrá ayudar… Ok. ¿Me Ok, perfecto. Eh, además de, de tener amplia experiencia en la política, eh, como parlamentaria y ser la líder del, del partido de, del Frente de Unidad Nacional, como les comentaba, ha sido ministra en cuatro ocasiones, incluyendo el Ministerio del Trabajo y los Asuntos de las Mujeres. Y finalmente quisiera introducir a Katie Much, quien es la gerente principal de programas del equipo de América Latina de NDI y trabaja en programas de, de regionales tales como la Red de Innovación y la Red de Partidos Políticos. Antes de trabajar en NDI también hizo parte del equipo del, del, de la Fundación Nacional para la Democracia, más conocido como el National Endowment Democracy. Eh, adicional... No, ¿Me pueden ayudar con...? Sí, no sé, no sé pero me quedo quieto y me muevo y no me quedo quieto no sé tal vez si tiene algún algún inalámbrico tal vez o uno de los no parece que no ok, sí gracias si sí, aquí ya si sí, es que funciona y se apaga entonces, eso. Bueno, perfecto, voy a seguir acá y cualquier cosa gritamos, perfecto. Y, y como les estaba contando, la señora Katie, Katie Much tiene, tiene amplia experiencia trabajando en programas en Latinoamérica con, en, con NDI y con NIDI, eh, Tiene una licenciatura de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y es licenciada en, en artes de Vassar College. Entonces, eh, con esto les damos la bienvenida a, a, aquí a la OEA y, y a esta mesa redonda. ¿Cuál es la idea del, de la dinámica de la discusión del día de hoy? Primero, vamos a tener alrededor de más o menos una hora, diez minutos para conversar. Esto eh, lo que implica es que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Yo voy a servir como un facilitador de la conversación, pero todas las personas presentes vienen a escucharlas a ustedes, no a mí. Entonces voy a tratar de hablar lo menos posible y de guiar la conversación en la, en la forma adecuada. Vamos a centrarnos en, un, en tres bloques, digamos, de, de temas que están relacionados con, con el tema principal de la representación política de las mujeres. El primero, hablar un poco del contexto político y el contexto político básicamente desde sus realidades. Para empezar desde ahí a extrapolarlas y ver un poco el contexto regional. El segundo va a ser eh, que con base en ese contexto político podamos empezar a establecer un, un mapa de actores, e identificarse de actores que se repiten, no se repiten, que existen en nuestras realidades y ver pues, las diferentes tendencias que, que pueden existir con estos. Y finalmente, eh, el tercer punto es para que hablemos acerca de los mecanismos que existen o de las soluciones que podemos encontrar hacia cómo eh, afrontar las, las, las dificultades que se dan en el tema de la representación eh, política de las mujeres. Vamos a hablar un poco de las cuotas, pero vamos a tratar de enfocarnos más en todo lo relacionado con este nuevo paradigma, que es la paridad, y, y aprender un poco de esas experiencias que han tenido ustedes en sus países y ver qué luces nos pueden dar sobre el camino a seguir en la promoción de, de, esta nueva, de este nuevo paradigma. Sin más, entonces, para, para comenzar quisiera... Eh, iniciar con, con una pregunta para, para ustedes, eh, la, la, cualquiera de ustedes que, que, que quiera iniciar, eh, siéntase por favor en la libertad de hacerlo. Quisiera preguntarles primero cuáles son desde su perspectiva eh, los principales desafíos que enfrenta su país en la actualidad para garantizar los derechos políticos de las mujeres. Con esto eh, abro, abro el espacio para que ustedes puedan eh, iniciar su participación. hola. ya se oye. Sí. sí. muy buenas tardes a todas y a todos. bueno, eh, los desafíos que, que yo encuentro que, a los que nos enfrentamos en méxico y que seguramente serán muy coincidentes en, en todos los países como los vimos en las presentaciones e intervenciones de, de la mañana es eh, la igualdad material. Eh, la historia. Eh, constitucional y legal y legal en nuestros países, pues ya ampliamente reconocen la igualdad entre la mujer y el varón, pero es la igualdad formal, que fue una lucha, no fue fácil, inclusive que se reconociera la igualdad entre las mujeres y los hombres. Pero eso hay que, eso hay que materializarlo. Eh, ya en la mayoría de los países eh, tenemos cuotas, eh, vemos experiencias exitosas con la paridad, pero tampoco es eficaz el que eso exclusivamente esté previsto en la norma y no se materialice en los hechos. Eh, el desafío es lograr un cambio cultural, yo diría... Eh, a partir de las reformas que tienen que ser necesariamente impulsadas por mujeres, que deben de estar en los parlamentos, en los congresos, tomando decisiones e impulsando estas iniciativas. Y me parece que un desafío y reto enorme es el cambio adentro de los partidos políticos. Eh, puede estar en la Constitución el principio de igualdad, de paridad, de alternancia, acciones afirmativas, lo que queramos. Puede estar en la ley reglamentado el sistema de cuotas para acceder a los cargos de representación, pero desafortunadamente no existe ese cambio cultural adentro de los partidos. En el caso de México, la ley establece que los partidos procurarán eh, incluir en los cargos de dirección partidista a las mujeres. Los partidos políticos en sus estatutos han ido más allá. Hay dos partidos que tienen paridad en sus cuotas. Uno lo tiene tanto para cargos de elección y tanto para cargos directivos. Otro partido lo tiene para cargos de dirección. Otros tienen una cuota, una proporción del 60-40, 30-70, pero ninguno cumple. Curiosamente, el partido político que no prevé nada en sus, en sus estatutos es el que logró el registro del 40% de mujeres, en México la cuota es 60-40, pero también tiene una proporción, un porcentaje del 24% de mujeres en, la, en los cargos directivos de esos partidos políticos. Eh, más adelante eh, comentaré la experiencia de la sentencia 12624 de México que, que obligó a que los partidos cumplieran, cuál fue la reacción de los partidos políticos y las dificultades que se enfrentaron para lograr el, el cumplimiento. Eh, me parece que ese es un, un desafío importante. Otro desafío que no podemos eh, perder de vista es el del acceso a la justicia. Queremos que haya representación política, que haya espacios en donde las mujeres tomemos o participemos en la toma de decisiones públicas, pero eh, tenemos que fortalecer el que las mujeres acudan a las instancias, ya sea jurisdiccionales o administrativas, me refiero a las jurisdiccionales porque son las que pueden restituir el derecho, a demandar aquellos casos en que se violen sus derechos políticos de participación y de asociación política. Hay casos exitosos ya de sentencias, jurisprudencia de tribunales electorales que obligan a los partidos al registro de esas eh, candidaturas. Y el otro eh, desafío que tenemos enfrente yo lo vislumbraría en el Poder Ejecutivo y en la definición de políticas públicas. Si no cerramos el círculo con la planeación estratégica del presupuesto, de la transversalidad o transversalización, eh, con presupuestados, presupuestos perdón, etiquetados, con indicadores, con evaluación, una instancia coordinadora de políticas públicas de su implementación y cumplimiento en el ejercicio de estos presupuestos, entonces eh, no, no lograríamos es, eh, eh, tener éxito en una estrategia integral si no cerramos el círculo en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Y por supuesto, esto lleve el eje transversal de eh, formación, de capacitación y fortalecimiento de las competencias ciudadanas de las mujeres para hacer valer eh, sus derechos. Esos son los desafíos que yo, que yo vería eh, inminentes e inmediatos. poder eh, comenzar o profundizar en esta reflexión porque a veces uno cuando está en la praxis todo el tiempo pierde de vista la perspectiva de todo el camino recorrido así que ha sido un disparador importante para pensar nuevos desafíos a mí me gustaría tengo la tentación y voy a intentar eh, ver desde dos aspectos yo soy una académica Trabajo estos temas desde el análisis como en la universidad, pero también soy una política práctica y he sido funcionaria del gobierno actual, eh, estoy enrolada en el partido del gobierno actual y por lo tanto también eh, tengo una responsabilidad en relación a lo que acontece, no soy una mera analista de los temas. Entonces, por un lado, me parece que sería importante revisar el proceso que ha ocurrido en Argentina y en América Latina eh, y su eficacia en función de que por qué hicimos todo esto, qué nos proponíamos con todo esto. Y nos proponíamos y nos seguimos proponiendo cambiar el mundo, cambiar nuestro país para mejorar la calidad de vida de las personas, de las mujeres y de todos los habitantes de nuestros pueblos o sea, del planeta. Entonces, en este sentido, me parece que no solamente tenemos que medir cuantitativamente lo que sucedió, sino también cualitativamente quiénes fueron esas mujeres que ocuparon estos lugares, si hubo cambios o no, y por el otro lado, cualitativamente cuáles son los cambios pendientes y qué aportes podemos hacer como mujeres a los cambios que quedan pendientes. Quiero ser muy breve, pero no por eso dejar de puntualizar algunas de estas cuestiones. Entonces, en primer lugar, cuando arrancamos esta historia, es bueno recuperar que en América Latina lo hicimos tomando como base y fuente de inspiración muchos de los cambios que estaban dando las escandinavas y a través de Alemania y España llegan a América Latina y las políticas que nos ayudaron y nos asistieron en ese inicio del proceso. Argentina junto con Costa Rica fueron países precursores. En el caso argentino, de tan precursores que fuimos, llegamos a poner la primera ley de cupos, que se cumple y tenemos esos números que ustedes vieron en los, en los parlamentos. Y también hubo muchas leyes de cupo locales, recordemos que también hay que analizar cuando son países federales. Eh, qué pasa con lo nacional y qué pasa con lo local. Entonces, eh, para adelantarlo y muy rápidamente, aunque hay mucha documentación que se puede evaluar, todas las provincias argentinas, menos dos, que hubo grandes resistencias, rápidamente tuvieron leyes locales, por lo tanto también los parlamentos provinciales avanzaron y a veces algunos más, porque algunos tienen el concepto de paridad. Pero de todas maneras, lo que podríamos decir es que... Si bien en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incorporamos acciones afirmativas para el Poder Judicial y otros organismos eh, colegiados, llegamos hasta ahí. Y ni siquiera en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996 logramos que se incorporara el concepto de paridad, no solamente en términos de 50-50, de 50-50, sino paridad como concepto cualitativamente distinto, ¿eh? esta idea de pensar varones y mujeres como pares. Entonces, por un lado, haber sido los primeros o las primeras nos eh, dejó a, allí, nos quedamos ahí. El proceso siguió y, por suerte, muy exitosamente en muchos países de América Latina se tomó esa posta. Y si uno ve, se fue mejorando el, el, el país que lo hizo después, lo hizo mejor y lo hizo por más y mejor. Y estamos en el punto que ustedes acaban de describir, donde yo diría que básicamente Ecuador y Bolivia me parece a mí que serían nuestros referentes. Y que como tenemos algunas costumbres en Mercosur ampliado y en Unasur, sería muy bueno que esos pisos sean nuestros niveles mínimos comunes denominadores. O sea que la primera idea que yo sugeriría para los organismos internacionales que, que en los que estamos eh, todos y todas, por ejemplo, la reunión de altas autoridades de derechos humanos o la reunión de altas autoridades de mujeres eh, de Mercosur, es que se tomen estas referencias como el nivel que todos debemos alcanzar, como para empezar a conversar. Eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo creo que hay que seguir insistiendo en que en las próximas reformas legales o constitucionales deben avanzar sobre los otros poderes del estado, la administración de justicia fundamental. Ahí eh, lo dejo acá, pero quiero decir algo en lo cual y cuanti muy importante el trabajo que están haciendo eh, en la corte vos que va a ser lunes, la corte suprema con dos ministras mujeres y han incorporado cambios cualitativos, pero también muy importante el trabajo que está haciendo el Superior Tribunal y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, porque está haciendo un trabajo muy fuerte a partir de Cupo, etcétera, con eh, la, la perspectiva de género en los mecanismos de selección, capacitación y remoción de magistrados. Lo dejo ahí como títulos, pero. Muy importante, una gran feminista, Diana Mafia, está ocupando esa oficina y por lo tanto se ven los cambios muy rápido. Luego, en lo cuanticualitativo, que hayamos tenido y estemos teniendo mujeres presidentas, el caso de Dilma, el caso de Cristina, el caso de Bachelet, que esperemos que relija, este, también es un salto cuanticualitativo. Que cambia el imaginario colectivo. El caso de eh, Bachelet, que fue la primera, por lo menos de nuestro sur, eh, las mujeres, el día de su asunción, salían a la calle con bandas presidenciales. Todas las mujeres se hacían, se cosían su banda presidencial y las mujeres se sintieron presidentas. Fue un fenómeno masivo, colectivo. Y hoy las niñas también piensan distinto de cómo se ejerce el poder. Ahora, en un caso, por ser primeras, funcionó como, como límite, y el, el, la otra trampa de este cambio cuántico-cualitativo es que, porque ya llegaron, entre comillas, y tenemos una mujer presidenta, y tenemos dos mujeres en la corte, y hubo ministras en posiciones no tradicionales, como es la, la, la que ahora asume como representante argentina ante la OEA, que fue ministra de Defensa y ministra de Seguridad de Néstor Kirchner y de Cristina. Esa lógica, y que hizo cambios revolucionarios en las Fuerzas Armadas y cambios revolucionarios en las Fuerzas de Seguridad desde la perspectiva de género, pero para, para el libro, bueno, y tiene varios libros escritos con esto, que también es interesante, el, el que eso haya pasado también nos funciona como otra limitación, porque está esta lógica que llamamos... En palabras de Marcela Lagarde, el velo de la igualdad. Bueno, ya está, chicos. Bueno, ustedes ya están, ya están. ¿Qué? A ver, ya tienen la presidenta, ya tienen dos sí, mujeres sí. en la corte, ya está, ya está. Bueno, entonces, el velo de la igualdad es esa apariencia. Entonces, yo hoy hablaba con algunas de ustedes y es esto: mientras siga habiendo una brecha salarial del 30%, mientras siga habiendo, eh, mientras no tengamos derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y mientras sigue habiendo y cada vez hay más feminicidios en la región, no hay igualdad. No importa si tenemos mitad de parlamento mujeres y si tenemos mujeres presidentas. Algo de estas dos cosas que son muy importantes que hayan sucedido está fallando porque no estamos obteniendo los resultados que queríamos obtener. Y dejo planteado un punto más. Eh, yo creo que nuestras presidentas de la región, sobre todo conozco menos el caso de Costa Rica, voy a hablar, eh, no soy experta en Costa Rica, acá hay otras expertas, así que no me voy a meter, pero sí puedo hablar de nuestras presidentas, de Dilma y de Cristina, y creo que ellas están cumpliendo un rol importante en su posición en el G20 y también en profundizar cambios en la región, en América del Sur. Que fueron iniciados por los presidentes varones que las precedieron, pero que ahora a ellas les está tocando lidiar con un momento internacional más complejo y con cuestiones, el rebote de los cambios iniciados en temas muy estructurales. Y esto no es ajeno a este debate que estamos teniendo acá, porque cuando nosotros hablamos del mundo y hablamos de la violencia de género, también hablamos de la paz y de la no violencia. Y las posiciones que estamos teniendo en materia de derechos humanos, en materia de recuperación de la memoria, en materia de hacer justicia, en materia de no a la impunidad de las violencias y de los crímenes de lesa humanidad en nuestros países es fundamental y ellas lideran estas posiciones, sobre todo en el caso de Cristina, digamos, Brasil está tomando ahora muchos de estos temas. Segundo punto, el debate del sistema financiero internacional. Y el debate sobre la distribución de la riqueza y cómo se acumula la riqueza y cómo se distribuye la riqueza, yo creo que son temas fundamentales. Y quiero reivindicar acá que más allá de que son posiciones políticas de partidos que pueden ser varones o mujeres, acá hay una agenda feminista muy fuerte que tiene que ver con esto, que aunque ellas a veces no se asuman personalmente como tales, están llevando adelante una agenda de punta que las feministas que venimos pensando los temas de la economía los temas este, digamos globales venimos empujando y eso me parece que son saltos cualitativos eh, si estamos acá para interrumpir después voy a ampliar algunas de estas cuestiones sí creo, creo que los, sí, los, los ejemplos han sido muy, <laughs> muy buenos y sientes. Gracias. Bueno, primero, a darle las gracias a la embajadora Carmen Moreno por invitarnos aquí. Y eh, voy a hablar un poquito en inglés porque también somos parte de, de los países ingleses. It's interesting, We, I've been listening so far very carefully because I realize that we're living in two completely different Americas. And there is almost, in terms of women, a first world Americas where you can start having the luxury about worrying about why did we fight to get here? But you have to remember there's the rest of us who aren't there. And I'm so glad that you said that the discussion has to be about that we are none of us equal until we are all of us equal. And we don't have equal opportunities. Today, the Secretary General in opening made the point very clearly, I think, for all of us, especially in the Caribbean, where the great exceptions are, are um, Guyana and, of course, Grenada. So I'm glad that we have Ms. Roberts here with us because she'll, she'll, she'll speak to that as well. The problem is that for most of the Caribbean, we are around 15% of representation. 15% think about that we're at 15% where the world standard is now moving towards 50%. So we have a huge disparity so we can congratulate ourselves as the americas of having an average of 23% and that really only is because a few countries are making extraordinary efforts. But there are still a group of about 10 countries in this region where representation of women is abysmally low. And the first thing that has to be said, looking at what the challenges are, is to make the point again and again without the laws, there will be nothing. Sometimes the temptation is to frame the debate as to, well, what comes first, the chicken or the egg? So, do we have the laws? And then the women come? Or do we need the women to create the laws so that more women will come? And quite frankly, in a scenario in which in the Caribbean there are no less women participating in politics, every single politician, of which I have been one, will tell you that you cannot get elected in the Caribbean without women. It's not because we haven't had women prime ministers. We've had women prime ministers going back to the early 80s. We've had women prime ministers going back to Eugenia Charles. We've had women as prime ministers in terms. Right now we have two, in fact. And the changes are not translating into changes for real participation in women. I think in the last electoral cycle in Jamaica, of which I was fortunate enough to be the, the head of mission. There were many more women elected as parliamentarians, but by and large, the old boys' network, and that includes the young men as well, um, really ends up dominating the political discourse. And a lot of us, a lot of women who come into politics, feel very much like the candidate who is given one third of one second to say, Ani, and that's it. Because that's, that's really, in reality, this is where we are. In, in Belize, we've had studies about this. There's a very good study, which, if you haven't seen, I think is interesting because it will tell you where we are. It's called Towards Equality of Opportunity for Equality of Results. It's a, it's a United Nations development um, project, and it's talking about the situation analysis of gender and politics in Belize. And the thing that has to be said is it is both cultural and legal. But the culture will never change unless people compel a change. Women did not gain universal adult suffrage by a change in culture. That was a change in laws. So women didn't get the right to vote until the laws forced a change. And then after that, the, the big fear was. But if you, if you allow women to vote, they're going to vote the way their husbands tell them how to vote. That was the fear that women weren't strong minded enough to, to make up their own minds. The discussion is the very same now. Until and unless you change the laws and demand, in reality, that the great political force that is women has to be given parity in a political voice, nothing will change. And so, even in Belize, where I'm from, we have the lowest, the absolute lowest statistic in the entire Americas for women's political participation. There is one woman who is elected to the House of Representatives, one. She is one of only three that contested for seats. So, that's a pretty good success rate in terms of women. But there's only one. And all the studies have shown. Where you have a pure first past the post system, it is always the women that will come in dead last. Until and unless there are quotas, that never changes. In my own political party, we have the, oh, we're going to use our best efforts to ensure that there's 30% of women in. The, the political organs of the party in the representation of the executive and so on. And the party has been good about it, but until this year, the other major political party in Belize, because we have a bi party system pretty much, only until this year did they put into place, because we challenged them, the women of my party challenged the women of the other party to say, look, write this into your party's constitution that you have to have 30% participation. So, understand that some of us are still learning how to crawl while some of us are trying to find better running shoes this is, This is the big challenge that we have to recognize that the cliches sometimes don't apply. A rising tide does not float all boats. It is only until we use the collective political force that we have to raise each other that this will change. and if you think the political situation of women is bad, it becomes even worse when you start talking about the political situation of indigenous women, when you start talking about the political situation of women who are afrodescendientes, it's, it's even more difficult to find a voice for these women. We, the one cliche that does apply is that the face of poverty and disequality equality in, in the Americas is woman, of color, possibly indigenous. That's, that's the face of poverty. And until and unless we start to rededicate ourselves to the idea, whether we're prime ministers, whether we're political candidates, whether we're policymakers, that Every single study that is done always shows that the countries with the greatest amount of economic prosperity are the countries in which women get a fairer share of not only government programs, but government attention, government policies, and uniquely of women's political participation. The most prosperous countries in the world are those in which women. Have a more equal political participation. And yet, in some of the smallest and poorest countries in our Americas, women are still not being given the equal opportunity to have equal participation. And somehow, this seems to be still not a problem for, let's say, the male political directorate. I keep commenting that women are the last acceptable slaves in this world. It sounds dramatic, I know. It is a dramatic statement, but in some respects, it is also true. Now, here's the other side of the truth. Every time a woman puts herself up for a position that she has no intention of fulfilling, or conversely, wants to fulfill as though she is exactly like a man and doesn't have a responsibility. Then you have to ask yourself what are we here for? Why are you putting yourself up for office if you know you're just going to resign your your election and let your husband or your son or your uncle or your friend or whoever it is who is also on the list and has received the next highest number of votes? So we have to look to ourselves because if you're waiting for somebody to come and make this better for us it's the people right in this room that are going to make that change, and nobody else. And nobody else. So the challenge is how to answer those people who say, But you've, you've already arrived, so what's your problem? I mean, yeah, don't you see that the women can be prime ministers these days? When our little girls stop worrying so much about being princesses and start worrying more about being prime ministers, then I will believe. That there has been a cultural shift, but the, the the issue is for us to make sure that in the Americas we move towards political parity by having legal frameworks that ensure that at least thirty percent with a program as to how to step it up to fifty, even if you have to do it sneakily and then. As, as chance will have it, you end up having a lot of elections, so you get there faster. I love that idea. I mean, but the point is that unless you have a legal framework that demands 30%, with a plan as to how you're going to move it towards 50, we're always, some of us, going to be falling behind. We're always, some of us, going to be having figures that, sorry to say, look worse than, than countries in which there are theocracies. Belize is below the level of Arab countries, and that is not acceptable. It is not acceptable because, with a country that is small, that has a, almost a crisis in human resources, in which, when you look at the civil service, it's almost more than I think 70% of mid level managers are women. The government couldn't function without women. I'd love to see a day when all these women walk off work and say, we're not coming back until you pass a law that says 30% of us have to be at the table and that there are real consequences for that. Thanks. Thank you. Very much. Okay. Good afternoon and I also want to thank Ambassador for the opportunity to come to share, and unlike Belize, I'm a little island that you can only remember us for the revolution that we had in 1979. Yes? We, we, we are a country that we stand up for what we believe in. So I will take my discourse from a different perspective because i'm using my personal experience to show the difficulties and the challenges we have as women from my side of, of, of the caribbean. because we do not have any laws in grenada that will say that the 30% threshold should be maintained. no, we do not have laws. but we are now 33%. however, the positions that we hold are always considered soft. We talk about parity, but by nature, women and men are on par. And I'll use one example, non political. For us to come into the world, we need to do it together. Mm -hmm. The egg by itself cannot happen, neither the sperm. So we're on par. Because my egg cannot get my stomach like this to carry the baby for nine months. So we are on par. So, what we need to do is to push to keep our shoulders together with the men. However, when you so do, you are considered rebellious as a woman because we're supposed to subject ourselves to men. So, when we look at the culture in terms of constraints, we are unable to compete with political mandarins, because we, we women see things like this is the way. We. we don't want to go into the back room. we do not want to be told, i'm going to fish, but in truth and in fact you're going to drill for oil. if we're fishing, we're fishing, we're looking for salmon. but because we do not feel we have that support, i would say, to be Strong enough to say, oh no, enough is enough. I was in a, I was in a unique situation in my country. And my passion was never to be a politician. I was asked to come into politics by three political parties, and then I thought, probably the master is saying something to me. So I went into politics for a joke. Because I was working with the European Union and I was comfortable. Mm -hmm. So I decided, let me take a chance. So I took holidays for six weeks and I ran and I won. Oops. <laughs> I went back to work and then I got a slip from the parliament. So I asked, what was that? She said, that's your salary $1,265. And that is the salary today, still. I said, well, I didn't know it's so small, but it didn't bother me because that was my decision. However, I went in and fell in love with politics because I thought, and having worked with the European Union, which is an organization with political parties, men and women who pull resources together to help African, Caribbean, and Pacific countries to develop, I think we can model that. In our region, and see politics as just pure people's development rather than personal. Because I believe we came from slavery, but we are still enslaved. Mm. Because we all have the same Westminster style, which is first past the post rather than people developing your countries. We also suffer from. Mass migration of our minds. We all want our children to achieve and go overseas to, to learn at Georgetown and Harvard. But then they're not coming back. So we are depending on the repatriation rather than the expertise to move us from poverty. We also have the issue of our dependence on government to do everything to fulfill our desires. Rather than teaching our people to be entrepreneurs so that they can be independent from the government. So that, I mean, the, the poor will always be with us, but we have to do more. And when we do more, we need to analyze after a political term have we accomplished what we want to accomplish? Because we, I was speaking to, to a couple colleagues on lunchtime. And because we have the party first past this poor system, our focus is always on getting into power, but not changing people's lives. And I believe all of us in this room need to start to think how can I model what's happening in Mexico on a certain program into my country so that I can make that shift in people's lives. And unless we take that course, we will forever be arguing about. Parity, gender equality, all mean the same thing, moderator, in all, in, all, in all honesty. But we need to change focus. And women, because we have a softer side, we need to push more to be leaders in our country so that we can make a difference. Because when I was in, my, in government last year, unfortunately, I had a unique situation where. In 2011 my husband was diagnosed with stage 4 cancer. So for me my priority now and has always been my family. So I took leave to look after my husband who died eventually. But you would not believe that while I am looking after my sick husband you know there were tension within the government and the party I was being called a rebel. But you know, you know, women with strong—I um, have strong constitution. You can see from my physical build <laughs> that I, did not, I was not deterred. But when I went back into, into into work after my husband died and I took some time off, I realized that this group, this group that I am part of, governing a country, was not the mix for me so i left the job. last year, september 20th, i resigned and decided to just, you know, look, analyze, so that within my own construct, i would say, do i really want to be a politician? do i really want to be a part of this? but at the end of the day, once your passion is to help people, you will forever be there trying to push your agenda. So we formed a political party in November. I was interim leader till we had our convention in January, when I was elected um, political leader. And then election came in February. So you know, nobody in supporting no woman who can have fifteen candidates and who could say and make promises that we can't keep. So the political parties were able to sell their stories sell it so well because, you know, now marketing is our biggest strength in politics. oh, we have to have all the big millions of dollars to bring in the big stars to sing and dance and we s use a lot of alcohol and, you know, we, and we, we all go with it. yes, and we women, we run after them and we do everything because, mind you, as in politics, the men, they love us around, you know, but we only to do fundraisers and stay right there. but when we make in policies, don't come forward. No, no, no! You stay right there. So we have to find a way to use all of our expertise to push forward. And I also want to make the point that, having been an experienced politician, because I was treasurer of my political party as well—the first one that is—we have lots of people who follow political parties, but they are not members of the party. So they follow, and the following is only for five weeks. That's when we campaign. And after that, people are not interested in politics. And that is why where we are, because nobody is holding us who make promises accountable for what you've said. So we need to, as women, I don't want to take all the time, sorry. That, but it's just that we don't get these opportunities. So, madam, next time you have having a forum, we need to have it for two days. <laughs> and we need to get, yes, so that we can express ourselves. Because when we rush into Washington and rush out, yeah, we do not get the. We, we need to interact more, share, because I need to hear from Mexico what you're doing. You hear from me, and you know we, we, this is what we're here for. If we, as women, are to make a paradigm shift in politics and leadership, we can change this world. And I'm one of those who believe that we have enough wealth in the world that everybody can live comfortably. So let's start the march. <laughs> Would you like to add something? Uh, algo muy breve uh, como una organización internacional que está trabajando sobre temas de participación política de uh, sectores superrepresentados uh, solamente quería notar algunas tendencias que hemos notado en toda la región uno de los desafíos que hemos notado es uh, como algo que ya se ha mencionado que es la cultura dentro de los partidos políticos pero también la importancia del proceso de seleccionar candidatos y eh, que eh, es muy importante identificar mujeres muy temprano en ese proceso para tratar de contravenir esa tendencia. Pero también, como organización internacional que trabaja mucho con partidos políticos sobre estos temas, uh, parte de nuestro desafío y nuestro trabajo es convencer a los partidos políticos a Precisamente en financiamiento de campañas para mujeres, pero también financiamiento de capacitación para mujeres. Entonces, solamente quería añadir esas tendencias. Perfecto, muchas, muchas gracias y muchas gracias a, a cada una de ustedes por su, por su intervención. Tenemos muchas, muchas preguntas. Echando la riqueza de las experiencias nos centráramos un poquito, nos centráramos un poquito en eh, que ustedes pudieran ver las estrategias que ustedes como eh, mujeres líderes en sus países han llevado a cabo para generar cambios. Sabemos que a nivel regional si lo miramos, pues tenemos eh, realidades diferentes, culturas diferentes, eh, culturas políticas diferentes. Sí eh, ge en general en general tenemos unas crisis de partidos que son evidentes, tenemos unos espacios que se abren a veces de unas agendas femini fe feministas y femeninas con eh, una, unas po eh, posibilidades políticas amplias, mientras que otras son liderazgos eh, femeninos con características masculinas. Tenemos una combinación de cosas muy interesantes a nivel regional, pero quisiera que dedicáramos estos, estos 30 minutos que tenemos de esta parte de la mesa redonda para que desde su perspectiva pudiéramos, puedan ustedes compartir cuáles han sido esas estrategias que han utilizado en sus países que les han ayudado a poder promover esos cambios que permiten más participación y representación de las mujeres en la política. Eh, la, 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 cualquiera de ustedes que quiera eh, iniciar, por favor. Eh, ya ha sido muy mencionada una sentencia del Tribunal Electoral de México. Eh, bueno, en dos ocasiones se ha mencionado, entonces creo que no puedo eh, hacerla a un lado. Eh, en primer lugar, quiero decir que yo no fui la magistrada ponente. Somos siete magistrados, magistrados, seis hombres y yo soy la única mujer. El presidente del tribunal fue el magistrado ponente. Sí, eh, hubo eh, una deliberación muy fuerte hacia adentro de, de la sala del, del tribunal. Es una sentencia que logró que se incrementara en, 8%, en 15% el número de espacios de senadoras y en 8% de diputadas. Estamos por encima del 30%, 33-37 en ambas cámaras. Pero no es la sentencia, y vamos a la estrategia, es la, es, es la sinergia que se logró desde la sociedad civil, yo lo pondría como número uno, mujeres organizadas de distintos partidos políticos, de todos encabezadas por mujeres que han sido líderes eh, en la sociedad mexicana dentro de esa ideología política, exgobernadoras, exsenadoras, exdiputadas, expresidentas de los propios partidos políticos, académicas, en fin, este, ustedes eh, eh, piensen, ¿quién? Sí, todas, se pusieron de acuerdo. Y en contra, lo primero y creo que lo, lo eficaz de esta estrategia es bu buscar e identificar el acto que les generaba afectación a los derechos políticos de las mujeres frente a una elección. Ya teníamos en nuestra ley electoral la cuota del 60-40, pero no conozco un país en el mundo que establezca una cuota y luego la excepción en la misma ley. En México se establece la cuota y en el párrafo siguiente se dice... Quedarán aceptados los partidos que elijan a sus candidatos por procesos democráticos previstos en sus estatutos. La propia ley les da la fórmula para violarla. Bueno, entonces. Peor aún fue cuando la interpretación que hace la autoridad administrativa electoral fue decirles, y además estos son los procesos democráticos que podemos exceptuar si las eligen por convención, manualzada, etc. Entonces, era el remedio y el trapito, como decimos en nuestros países. Bueno, estas mujeres talentosas identificaron los lineamientos que aprobó el Instituto Federal Electoral y los impugnaron fueron 11 mujeres de distintas fuerzas políticas que redactaron sus demandas en lo individual y fueron al tribunal. Y entonces el tema era vencer una formalidad, si había interés jurídico, es decir, si se estaba afectando un derecho de esas mujeres. Y entonces ya saben, bueno, es que, ay, perdón, no se está diciendo en las demandas que ellas quieran ser, este, no se está diciendo en las demandas, gracias a que ellas quieran ser candidatas, entonces qué derecho político se les af está afectando. Entonces las mujeres fueron al tribunal a hacer sus alegatos y nos dijeron a los magistrados, ah, o sea que nos tiene que atropellar el tren, pasar por encima de nosotros y entonces hacen, miren si nos están afectando. Bueno, entonces se libra ese primer paso, pero no dejaron de ir al instituto y al tribunal en pleno respeto de la independencia de, de los magistrados y la magistrada para tomar nuestra decisión, pero unidas siempre y todas, iban de aquí y allá, ¿no? Y eh, estaba el tema de los partidos políticos. Entonces pasaron varios meses en los que teníamos que resolver, pero insisto, el acto impugnado era los lineamientos y no se hizo valer la... Eh, inconstitucionalidad del precepto legal que establecía la excepción. En México el Tribunal Electoral puede eh, inaplicar un precepto por ser contrario a la Constitución con efectos al caso concreto, pero no se hizo valer la inconstitucionalidad. Bueno, ha sido el único momento en que yo recuerde, quizá habrá otros, pero yo no recuerdo, cuando fueron los tres presidentes hombres de los principales partidos políticos juntos al tribunal. Por cierto, yo no estaba ese día. Y entonces dijeron que no había eh, posibilidad de encontrar al 40% de mujeres para registrarlas como candidatas. Que no había, que qué iban a hacer. Bueno, esto fue un ir y venir porque este, hubo incidente de inejecución de sentencia, etcétera. ¿Qué hicieron estas mujeres? Bueno, pues desplegados en periódicos de circulación nacional y local. Que firmaron más de mil mujeres, y el lema era, queremos ser candidatas, sí, sí, habemos mujeres para ser candidatas. Bueno, y entonces, eh, después se generó otro acto administrativo que un partido político consulta al IFE, que eh, como ah, bueno, el Tribunal Electoral resuelve que obligatoriamente tenían que, los partidos políticos, Cumplir con esa cuota y expulsamos la disposición de la excepción de los lineamientos. Y además también establecimos que en las fórmulas de candidata mujer, la suplente tenía que ser mujer y en la fórmula de candidato propietario hombre, sí podía ser mujer la suplente, porque es la única forma en que se podría alcanzar la paridad, la paridad que también le establece la legislación electoral. Bueno. Eh, para continuar y cerrar con la, con la estrategia, que es lo que se nos está eh, preguntando, al final, ¿cumplieron los partidos políticos? Se ten, obliga, obligadamente tenían que cumplir con una sentencia. En México la consecuencia es que se les apercibe y si vuelven a incumplir, entonces no se les registran a los candidatos. Se quedarían sin candidatos en, el, en la proporción en que estuvieran incumpliendo con la cuota, tanto en mayoría o en representación proporcional, que es por segmentos de cinco, de, de cinco candidatas candidatos con alternancia. Los partidos políticos eh, cumplieron y de esta manera es como se logra incrementar la representación en ambas cámaras del Congreso. Eh, en conclusión, ¿qué les quiero decir? Si no es por las mujeres, con una estrategia planeada, con un discurso congruente, con una formación en el tribunal que llevábamos trabajando ya varios meses con proyectos, con programas de juzgar con perspectiva de género y que era ponernos los juzgadores la lente para identificar el eh, desequilibrio de una norma que para todos era aparentemente neutral y aplicar una acción afirmativa en la interpretación a favor de las mujeres. Y además hacer que se ejecutara la sentencia y soportar las presiones políticas. Esto fue una estrategia integral que eh, sin duda eh, eh, me, me atrevo a, a recomendar como caso de estudio, porque no, no es... La sentencia 12624 y se incrementó la, la representación. No, es cómo nos organizamos todas y todos para cumplir con lo que establecen los tratados internacionales, nuestra constitución, que es el principio de igualdad. Yo mencionaría eso como, como único caso. Yo, quise, yo quiero hacer un, un llamado al orden. Vamos, tenemos 20 minutos. Entonces eh, quiero ser muy respetuoso con los tiempos para darle también la oportunidad a la audiencia que pueda hacer preguntas y les y les pueda eh, hacer algunos cuestionamientos sobre sobre su experiencia. Entonces quiero a las, a las a las panelistas que falta por hablar que tengamos un poquito eso en tiempo en cuenta para que los demás puedan también hacer su su participación. No sé si si la diputada quiere quiere seguir o si hay alguien más que quiera eh, continuar con la para todas. Infortunada, infortuna. prometemos que la próxima vez vamos a traer las más días, como decía eh, la señora Robinson, ¿para, para que podamos compartir más. Eh, en principio, eh, me parece que hay mucho escrito sobre las estrategias y ya habíamos dicho algunos aspectos que tienen que ver. Si tuviera que hacer una breve lista, seguro que es importante que se inscriba el concepto de paridad a nivel constitucional, porque es el paraguas que garantiza que no se judicialicen luego las leyes. Segundo, que la ley sea muy... O sea, la mejor ley electoral es la que tiene que ver con sistemas proporcionales, con listas cerradas y con proporcionalidad a DONT. Eh, y los argumentos de que no, no hay cercanía, transparencia, etcétera, etcétera, son refutables. Eh, en segundo lugar, en tercer lugar, eh, ahora nosotros tenemos un sistema de internas primarias obligatorias, simultáneas, y lo más interesante de esa ley, que todavía no, no ha sido usada por nosotras feministas para competir, porque es muy nueva, y se hizo una primera o segunda experiencia en, desgajada de la presidencial, por eso fue la primera prueba, pero es interesante, lo mejor que esa ley tiene es el sistema de financiamiento y el sistema de acceso a los medios de comunicación, que ponen un pie de igualdad a todos los candidatos en cuanto al acceso a los medios de comunicación. Y eso es muy interesante para los partidos pequeños, las fuerzas que no tienen recursos, recordemos que nuestro financiamiento es estatal, ¿no? O sea, nosotros no tenemos todo el sistema de lobbies y caucos y etcétera que funcionan en otros países. Sí se pueden recibir aportes, pero son como individuales y muy escuetos, o sea que la base del financiamiento es pública. Entonces yo, yo, si tuviera que sugerir, recomendaría financiamiento público y algún mecanismo de eh, que ponga en pie de igualdad los candidatos que van a competir. Eso me parece que va a ser bueno para las mujeres. Tercero, por supuesto, o bueno, segundo, en el orden de lo legal, obviamente que cuando no se cumplen las leyes hay que judicializar y nosotros fuimos desde... El 91 que se aprobó la ley, como una década hubo de juicios porque todos los partidos políticos violaron la ley a lo largo y ancho del país, de izquierda a derecha, de norte a sur, de lo que quieran. Eso fue judicializado, judicializado, hasta que se hizo una muy buena reglamentación. Una reglamentación que si ustedes dicen, bueno, está hecho para alguien que no entiende, bueno, había que hacerla así para que no hubiera endijas para violarla. Por eso, aunque nosotros no tenemos un sistema 40-60 o no tenemos un sistema 50-50, se lo explicaba a alguna de las chicas ayer, la reglamentación te lleva a que al jugar con la eh, ubicación, la posición, la alternancia, cuando se eligen dos, tiene que ser una mujer, cuando se eligen tres, la reglamenta hasta 20 o 30 cargos de manera tal que no hay manera de eludir. Por eso el Senado tiene una representación tan alta, porque al ser tres, dos por mayoría y uno por minoría, siempre de la fórmula de dos, una tiene que ser mujer. Entonces, por eso tenemos tan alta representación en el Senado. O sea que el, el punto sería, no alcanza con una ley o la ley tiene que ser reglamentarista o tiene que haber una muy buena reglamentación que no dé lugar a andijas. Eh, luego, el caso que dio lugar a la reglamentación había llegado a la Comisión Interamericana. ¿sí? O sea, nosotros tuvimos que traer un caso y fue planteado en ese momento por una eh, exdiputada nacional de mi, de mi partido de aquel entonces, que era el partido de gobierno, que judicializó, no solo llegó a la Corte Suprema, sino que llegó a la Comisión Interamericana. Y bueno, ya está ese antecedente. El antecedente se llama, es el caso Merciadri de Morini. Lo, lo consultan. De alta utilidad, porque me parece que usemos el, el, el sistema, ¿no? Y esto hace todo lo legal, lo jurídico, que es necesario, pero no suficiente. Porque yo vuelvo a apuntarle: el tema no es solo la cantidad, la cantidad es un piso, pero no es nuestro objetivo final, porque también depende de qué mujeres y con qué contenidos. Nosotras queremos insistir en eso. O sea, qué mujeres y con qué contenido. Y ahí viene el tema de la organización de las feministas, la organización del movimiento de mujeres. Nosotros tuvimos una red de feministas políticas que hizo todo el primer tramo de ley, constitución y reglamentación. Pero luego se disolvió porque es muy difícil que mujeres de diferentes partidos políticos puedan estar en este doble juego de... Todas unidas triunfaremos y luego estar compitiendo electoralmente con posiciones diferentes. Entonces, son momentos, son coyunturas, la coyuntura constitucional puede ser un momento, pero además, otra cosa, en este momento en nuestra región hay posiciones partidarias como muy antagónicas en muchos temas estamos discutiendo medios de comunicación, estamos discutiendo energía, estamos discutiendo posicionamientos internacionales, estamos discutiendo recursos naturales y ahí hay posiciones muy contradictorias. entonces estamos todas de acuerdo que haya más mujeres sí ok, pero qué mujeres? Yo no sé si estoy de acuerdo con que mujeres que estén en la vereda de enfrente en todas esas cosas ocupen lugares y terminen siendo funcionales a los valores del poder eh, establecido. Yo la verdad que no. Les digo, con toda mi trayectoria feminista y toda la sororidad del planeta, les digo, no, no, no y no. Y esto no me pasa solo a mí, le pasa a muchas compañeras feministas a lo largo y ancho de América Latina. Es un momento clave. Entonces, bueno, tenemos que encontrar el espacio para acordar determinadas cosas y creo que hay ahí dos desafíos mayor capacitación de las mujeres, pero ¿qué, qué, qué queremos hablar de capacitación? ¿Qué, ¿A qué se refiere la capacitación? Con nuestras queridas amigas del CONOSUR que trabajamos tanto, Line Vareiro, Lilian Soto, eh, Margarita Perkovich de Uruguay, durante 10 años reflexionamos qué queríamos hacer de capacitación y nuestras conclusiones tienen que ver que los saberes del poder se aprenden ejerciéndolo, ¿sí?, pero sí hay cosas que no rechazamos de lo académico, de la formación, pero esto puede ser a mujeres de base, a mujeres humildes, y tiene que ver con intercambio de experiencias y el aprendizaje. De la misma manera que los varones tienen sus delfinatos y siempre están eligiendo y llevando a su delfín y lo introducen en, en los circuitos del poder, nosotras tenemos que poder tener y generar más democráticamente Mecanismos de incorporación e inclusión de las jóvenes, de las jóvenes, como me gusta decir a mí, ir eh, acumulando saberes y eh, distribuyendo saberes. En ese sentido, me parece interesante lo de capacitación con otra mirada. Y por último, y no menos importante, para que el amigo no me. no, no descargue violencia, no se convierta esto en una escena de violencia de género, vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir y vuelvo a insistir y vuelvo a insistir con el tema de la agenda pendiente. Primero, nosotras ahora tenemos algunas mujeres, o hemos tenido, tenemos algunas mujeres que han ocupado lugares de liderazgo. Primero, obviamente hay definiciones ideológicas y no es lo mismo Margaret Thatcher que Dilma Rousseff, para no citar a mi propia presidenta. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces... Si a nosotras nos importa la igualdad, si a nosotras nos importan las indígenas, las afrodescendientes, si nosotros queremos otra cara eh, de, de, nuestra, de nuestro continente y otra cara de nuestra gente, obviamente no nos da lo mismo. Eh, mujer o varón, queremos que lleve adelante una agenda humana, una agenda humana. Seguro que hay muchas mujeres con mejor capacidad de desplegar esa agenda humana que varones, o por lo menos no son los varones que mantuvieron y tuvieron el poder durante todos estos años en la región. Entonces, hagamos nosotros espacio para un cambio protagonizado por mujeres y varones en paridad, porque tampoco estamos a favor de una lógica hembrista y también desencadenamos procesos hembristas. Yo tengo ejemplos en mi propio país de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo y que dicen cosas que como una feminista me, de los varones me, me, me disgustan, me escandalizan, porque no se trata de hacer lo que hicieron los varones con las mujeres, no se trata de poner a las mujeres por encima de los varones y tratar a los varones como peleles. Entonces, agenda, y creo sí que todavía hay una, una agenda a profundizar. Eh, nosotros vinimos haciendo cambios muy importantes y, y estos 10 años de gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner yo creo que se hicieron cosas muy importantes, eh, nos permitieron desplegar en el Instituto Nacional contra la Discriminación temas que tienen que ver con la igualdad, la diversidad, uh -huh. tenemos matrimonio igualitario, ley de identidad de género y se hicieron cosas que son muy importantes para las mujeres como es la ley de las trabajadoras de casas particulares la ley de violencia de género la ley de medios de comunicación que condena la violencia en los medios de comunicación la asignación universal por hijo que es realmente revolucionó la vida cotidiana de, de las mujeres jefas de hogar y de los sectores más humildes eh, toda la ley de se llama ley del peón de campo pero que tiene que ver con las mujeres de campo entonces esas leyes sociales avanzaron un montón lo que tiene que ver la mayor inclusión y la mayor igualdad de mujeres, pero faltan muchas cosas que tienen que ver con eh, temas ambientales, faltan muchas cosas que tienen que ver con algunas franjas, personas con discapacidad, indígenas. Me parece que en eso tenemos que poner foco, por lo menos en nuestra realidad local, y me parece que para eso necesitamos sostener en la región gobiernos que vayan en la dirección de mayor inclusión y mayor igualdad. O sea, yo no reemplazaría a los gobiernos que van por más inclusión y más igualdad por el solo hecho de tener mujeres candidatas que vayan encabezando procesos. En ese sentido, me parece que hay un consenso de parte nuestra donde lo que tenemos que impulsar no es solo mujeres que ocupen lugares, sino procesos políticos paritarios democracias paritarias que no solo tengan en cuenta el componente de género sino también la mayor inclusión y la mayor igualdad para todas las diversidades que, que queremos representar. Eso. gracias. Muchas, muchas gracias por su intervención. how to do that? we cannot continue to claim that The people of the Americas have a right to democracy and the governments have an obligation to promote and defend it. If half the people in the Americas aren't getting access to participate in this democracy, one of the most important things that the OAS has done in the last 20 years is the Inter American Democratic Charter. I was lucky enough to be here and to be a part of it. And I can tell you that. When we spoke about the people of the Americas having a right to democracy, the, the opening words of the Charter are so simple, so human, but yet at the same time, so blind to the fact that there are more than half of the people in the Americas who don't have an equal right to this democracy and who don't enjoy. The right to representative democracy in the same way that their male counterparts do, who, by accident of their birth, who, as prisoners of their DNA and their hormones and their physiological makeup, have no choice but to take second place in the Americas. And when you say in Article 2 that the effective exercise of representative democracy is the basis for the rule of law, and that representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a legal framework. Who are we talking about? Who are we talking about? And so, what I would like to leave is when we're talking about strategy, to look at strategy from a macro perspective and to say to us in the room, to the same as valued partners. To UN women as valued partners, we have to go back to this idea that, as the Secretary General said this morning, a democracy without women is half a democracy. And let me tell you, democracy is like pregnancy. You can't be half pregnant. You either are or you aren't. So, therefore, I, I say to you, a democracy without women is no democracy. Not half, none. None. And the challenge has to be for us, as not an oppressed minority, as an oppressed majority, to open ourselves to be able to say we cannot continue to call ourselves democracies so long as there is this issue. I get what we're saying that. We don't want women for the sake of women, but let's get past that because that, that really is something that, that ends up holding us back. If you can't demand an equal seat, because let me tell you, when men were grabbing power for themselves, they weren't saying, oh, you know, we were going to look at the quality of men and I don't want a man if it's going to be a bad man. Men don't care. If it's the men that are there, they're there, they're going to do the job. The issue is that once we get women there, then it is equally our responsibility to be on top of it to make sure that these women are following through on the promises of delivering democracy to us. Because this morning we were having a little chat about the Inter American Democratic Charter. Article 6 says it's the right and responsibility of all citizens to participate in decisions relating to their own development. So, if there are those things that are holding us back, maybe what we need to be looking at this is looking at it not from a s social perspective, but from a political, democratic, security perspective in terms of ensuring that women participate as a matter of need. Because the democratic model cannot be a model for any of us if it doesn't include women. On a basis of parity. And if it is a necessary condition for the full and effective exercise of democracy that citizens are able to participate equally, then you cannot say that there is full and effective exercise of democracy if women are not present there. And how to get the women there? When we passed the Inter American Democratic Charter, our big fear was the world as it then was this was an immediate post 911 structure this was an architecture built to safeguard democracy because it was thought that if we didn't have democracy the alternative would be anarchy well we've safeguarded democracy but at what cost who took the back seat in some of this and I'll, I'll put it out there i will do so in a very provocative manner it it has been at the cost of women, because I will tell you, I'm responsible. I'm responsible along with the other women who were ambassadors here at this time, who didn't take the opportunity to write language in here that said, and if the women don't have an equal seat at this architecture, then we have failed the women of the Americas. Because we thought we were going to look at this as people, and we did what women usually do. We took the burnt toast. We ate the burnt toast. In order to safeguard the democracy, we put ourselves in a secondary position. The time has come. The time has come more than 10 years on, more than a decade after we've been able to ensure that the time has come for us to recapture that place and to say, if we're toasting, everybody gets toast. We're not taking the burnt toast anymore. We have to now look and question as to whether our democracies are real democracies if women aren't participating. And that any democracy that doesn't have women is not a democracy. It's not half a democracy. You don't get up in the morning and put on half your shoes and walk out the door or half your clothes. Well, maybe some teenage girls do, but never mind them. <laughs> do you get what I'm saying. So I really would like to challenge us to. Taking a more global perspective of this thing, and for us to dedicate ourselves in the Americas, along with SIM, along with UN Women, for us to have this ability for us to recapture a place for women that puts us right where we need to be as equal citizens who have a right to be protected by our democracies. Our democracies can't be failing us any longer. Because if that's what it is, then let's stop calling ourselves democracies. I don't think it would be fair. Thank you. Thank you. So, I just wanted to say one more thing. yes, I feel very strongly that until we can write ourselves into the human security architecture of international fora of international bodies such as this, we also aren't going to make much participation because until and unless we start seeing domestic violence and trafficking as being human security issues, first and foremost, not just quote unquote women's issues, nothing much will change. And that's part of the paradigm shift that has to take place. Thank you. I would like, I would like now to offer the floor to Ms. Robinson, Ms. Roberts, sorry. And you know Ms. Roberts and I want to come right off the heels of democracy and how we create laws that hinder us from being democratic. Democracy is a way of life. So, for example, in Grenada, most of our permanent secretaries are women. Our constitution in section one says that you are free to associate religiously or politically. However, the public service rules says that once you are a, a member of the staff of the government, in simple language, you are not to associate with no political parties. Added to that, to get into the government service, you must have, if it's six CxEO levels, first degree, second degree, masters so here we are in a democracy where the constitution tells you you're free to associate but the public service is telling you don't get involved in politics so then who gets involved in politics who gets involved in politics are those who do not have the mettle to argue with because you know most times in our countries are the intellects that come back? Lawyer, doctor, all the others come back to get into politics. Hardly you get grassroots people involved. And that's why we're happy to have the Institute. So you need to get some money from somewhere <laughs> to get women. No, because let me tell you, based, and we know from all our countries, women, we have to contrive. Most times, the men, when they get their salaries, they stop by the bars before they get home so whatever you get is the remnants. so you have to feed, including him, for the next two weeks. so we can contrive but we need to get women to be empowered, to be empowered to get to the next level, and also to attract young people in grenada. we have tried, um, i mean, true sea well and gino, to do programs to encourage young people across all political divide to get involved in politics. but something about the politics is not attractive. because it always seemed that you're going there either to get a bmw as you got there or to, you know, the, the perception of politics is so far from what is the truth. so we need to find a way, starting with our national assemblies, to change our constitutions. Those of us who have those, because our constitution are there, written since in the 70s. When we are in the, how much century, I am not so sure. You, you understand what I'm saying? So we have to move it to suit the times. And that is our biggest problem, because we are being under laws. And another problem I found, and hence the reason why I would say we are trapped in ignorance where politics is concerned, is as a parliamentary representative, those of us who represent people, whenever we get into that position, all we do is pass laws. But the people we make the laws do not understand the laws, because we don't discuss it with them. You know, we, we give it to the attorney general, he sends a draft to cabinet, cabinet approves, you go into the parliament, you tell the speaker, it's on the order paper, and you get and then it's gone through all stages, because it's so important. But the people who live under these laws, don't understand a thing about it. So, we have to go back to the drawing board in terms of looking at our constitution, looking at how we represent people, and ensure that people understand. When a law is made, I believe you represent 3,000 people, you have drafts so that it's placed in public places so that people can go look, understand, have public forum, and it's never too much time. We have to take time so that people will understand what representation means. It's not just about being called honorable and then the police. I mean, I was so shocked when I was first into parliament. I see the policeman only doing this, so I had to ask, what is that? They say, saluting you. I say, oh, salute came with this thing too. Mm -hmm. But you see, we get caught up in those things rather than the importance of getting people, all of us, to be on the same page, understanding what. Because in Grenada, for example, the only time you see the parliament full is when elections is done and you go to swearing. The next time it's filled, it's for budget, and that's only the opening session. And nobody else, every time you're in the parliament talking, is you alone, the speaker, and your other colleagues. I don't know in other countries if it's like that, but people do not take that interest because we do not get them involved. I'll stop here. Uh, bueno, dos puntos. Uno es que es tan importante para las mujeres trabajar juntos como sectores. Uh, nosotros, en trabajar como una organización uh, internacional sobre estos temas, parte de nuestro trabajo y nuestro reto es que, en trabajar con los partidos políticos y también con la sociedad civil, es traer esos dos sectores juntos en trabajar juntos sobre estos temas a uh, introducir que sí, los temas son los mismos, los objetivos son los mismos y hay que siempre trabajar. No tanto hay el proceso de incidir para nuevas leyes y en obtener ley, ese es un éxito increíble, pero en obtener esa ley, seguir trabajando sobre ese tema, monitorar el proceso, ver que los partidos políticos están en acuerdo con la ley, trabajen dentro de la ley. Entonces ese trabajo es tan difícil como habló de incidir y trabajar junto al principio, uh, un poco sobre el tema de capacitación, uh, en diseñar nuestros programas de capacitación para mujeres políticas y en temas de participación política. Nosotros hacemos varias fases. Uno es el primero es ayudar a las mujeres a decidir, hacer esa decisión. Si quiero ser candidata, si quiero entrar el ámbito político. La segunda fase es en decidir ser candidata, cuáles son las herramientas que necesitan. La tercera fase es en ganar el puesto, en llegar al Congreso, cuáles son las herramientas que ellos necesitan como parte de su trabajo y un poco en ser un legislador o estar en el gobierno, qué se puede hacer juntos como tal vez grupo parlamentario o otra vez cross sectores uh, en trabajar juntos partidos con otros partidos sobre los temas que tienen que ver con género uh, y también una de las cosas que hacemos como parte de esa capacitación en llegar a su puesto es capacitar a mujeres tal vez en temas que no se conocen tanto eh, pero se necesitan en gobernar. Uh, Muchas veces las mujeres se encuentran en comités que tienen que ver con temas de género como educación, como salud, como género, y nosotros estamos viendo la opción de, de hacer esa capacitación sobre seguridad ciudadana, como defensa, como economía, para que tienen más ese ámbito más amplio de no siempre encontrar en esas comités. Entonces es un poco los temas que quería yo, yo podría quedarme unas cuantas horas acá aprovechando eh, el, el cúmulo de conocimiento, de experiencias, de, de puntos divergentes que hemos escuchado, eh, pero sería egoísta de mi parte tomarme el tiempo que es de ustedes para que puedan hacerles preguntas a cada una de las participantes. De mi parte, quiero agradecerles eh, por compartir sus experiencias. Creo que. Eh, a pesar de que cuando estamos sentados en nuestros computadores y miramos las estadísticas y vemos, oh wow, estamos mejor que Europa eh, del Norte y, y, la, y la unidad eh, interparlamentaria dice que estamos más o menos al 24.8% de representación, eh, nos empezamos a dar cuenta que no es tan así y que hay retos muy importantes, muy fuertes y que no dan espera en términos de qué es una democracia, cómo consideramos una democracia como representativa y, y los desafíos están presentes. Así que muchas gracias a cada una de ustedes por su tiempo, por, su, por sus opiniones y quisiera entonces ahora abrir al público eh, una sesión que tengamos, creo que es hasta las 4 y 45, me corrigen si, si estoy dando mal el tiempo, para que eh, hagan unas preguntas y pues podamos aprovechar a las panelistas que están aquí presentes. Sí, ah, bueno, aquí, aquí al centro de un micrófono, entonces por favor, eh, si, si quieren dirigir la pregunta hacia, hacia todas las panelistas, hágalo, o si quieren dirigirla hacia alguna panelista en específico, pues eh, mejor, gracias. Bueno, buenas tardes, Luis Enrique Mireles, de la Secretaría de Asuntos Políticos de aquí de la Organización de los Estados Americanos. Mi pregunta va enfocada hacia la magistrada Anís. Quisiera preguntarle su opinión acerca de si bien en México tenemos ya garantizado dentro de la ley. La equidad de género, tenemos un problema serio porque vemos que no está siendo reflejado en, dentro de los cargos de elección. Si bien hemos avanzado y hablamos de una media en el Congreso de entre el 30 y 35% de representantes femeninas dentro del mismo, si nos vamos a las áreas, por ejemplo, de alcaldías o municipios, estamos muy rezagados, apenas el 5% de todo el país, estamos súper atrasados y si vamos a algunos estados en específico encontramos estados como en Chiapas, donde solamente el 1% de las alcaldías están en manos de mujeres. Quisiera saber qué se está haciendo o qué se está pensando para entrar a regular estas situaciones y poder equilibrar porque ahí estamos muy abajo. Y otra cosa que también si me permiten aprovechando la ocasión es que creo que nos hemos enfocado mucho en el aspecto político y en el legal y creo que se ha avanzado muchísimo en esto, pero creo que al mismo tiempo los partidos se han, han encontrado la forma de esquivar esto y creo que la nueva forma de discriminación de la mujer no es que no se está poniéndole su lugar en el puesto de elección popular, sino más bien creo que ahora hay que empezar a ver, coincido con Ricardo Bucio, presidente de CONAPRED, en las finanzas dentro del mismo partido. Creo que la mujer ahora está siendo discriminada en la cuestión de que no se les están otorgando los mismos recursos a las campañas que presiden los hombres, a las que están presidiendo las mujeres, y eso creo yo que impacta directamente en los resultados de las representaciones y por eso esos bajos índices de representación de la mujer. Creo que en ese aspecto es en donde ahora tenemos que voltear un poco la moneda irnos un poquito a ver esa situación, en qué forma podemos regular, porque creo que es la nueva forma en la que se está esquivando esta situación. ¿Podrías repetir tu nombre, por favor? Luis Enrique Mireles Ugalde. Okay, Luis Enrique. Gracias, Luis Enrique. Gracias. Estamos alguna otra pregunta. Si tomemos, podemos tomar varias preguntas y así damos la oportunidad para que eh, las panelistas puedan preparar su respuesta y, y escucharlos a todos. Good very briefly i would like to say it's a pleasure indeed to have the caribbean perspective here and with such vastly different approaches uh, it's almost as if the two female candidates are diametrically opposed in terms of the, the their their appreciation of the issues and that's where i'll start i'll start with asking how do you form or forge a common Female-oriented agenda—a common core of issues for women in the Caribbean, where there is such diversity in terms of commitment to feminism, diversity in terms of conservatism, diversity in terms of, you know, the married versus the single. There are so many different blocks within the female voting bloc. How do you form a common agenda? To be able to represent women and push this forward as an issue which parties can take on and voters can have faith in. Thank you. Any other questions? I would appreciate it if, when they ask the questions, they could tell us their name, from which institution they come from, and what position they hold within the institution. Ok, Jasmine García, American University Research Fellow. Eh, mi pregunta es más como una reacción sobre qué opinan. Eh, cuando hablamos de participación política, tendemos a referirnos a, las, a la élite de las mujeres que están en el poder o que quieren accesar en el poder. Pero desde mi perspectiva, siento que hay una desconexión para entender a la ciudadanía, a las ciudadanas. ¿Qué pasa con la opinión pública, ¿no? eh, a, a nivel de opinión pública? ¿Por qué no están aspirando o qué motivaciones o qué acceso o falta de acceso tienen para, uh, para accesar a, a saber quiénes son sus representantes, a mantener una rendición de cuentas? Entonces, eh, quisiera más saber su reacción, si ustedes también ven esta desconexión entre eh, cuando hablamos de participación política nos concentramos en hablar... De la gente que está por entrar o está en el poder, pero estamos olvidando el componente eh, público, digamos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si les parece, ¿por qué no? Entonces damos alguna respuesta a las preguntas, a ver si en, en la conversación alguien más se anima. Si quiere, magistrada, comience usted. Agradezco las, las preguntas porque dan una oportunidad como de, de cierre eh, y agradezco por supuesto la, la invitación a este panel y a mis compañeras y compañero porque ha sido riquísimo este intercambio en la, en la diversidad que es precisamente lo que, lo que nos distingue. No me circunscribiría al caso de México, eh, realmente eh, la parte cuantitativa... Eh, es, es una forma de, de reflejar la eficacia de lo que se legisla, de la ley de cuotas y qué, qué porcentaje logramos las mujeres en los parlamentos. Eh, yo diría que en esto vamos avanzando, pero lo que se tiene que lograr es un cambio cultural en todos los sectores públicos y privados. Y yo lo que diría desde el espacio público es que el reto es la transversalidad. No puede haber un espacio en la agenda pública y política, llámese medio ambiente, educación, salud, eh, eh, justicia, eh, medios de comunicación, todos los temas de la agenda pública y no, no quiero decir que esto no se replique en el sector privado, es un espacio fundamental que no haya una perspectiva de género igualitaria. Somos cuando menos el 50% de la población en el mundo. Ese es a lo que debe, lo que debemos de lograr si se va a legislar en materia de medio ambiente Debe de haber una perspectiva de género. ¿Qué papel, qué rol juegan las mujeres en la protección del medio ambiente, en la tierra, en los productos, en fin, eh, y los hombres? En el tema de salud. ¿Qué papel y qué derechos y obligaciones tienen las mujeres? Salud reproductiva, el cuidado de los hijos, hombres y mujeres. En fin, eh, eso es a lo que estamos aspirando. No podemos nosotros obligar a votar al 50% por mujeres, pero cuando sea normal y podamos, normal y veamos normal que participen y ganen las mujeres y que podamos participar libremente, hombres y mujeres, y cuando no necesitemos cuotas, entonces ya hemos avanzado. Hoy todavía, y lo decía, la senadora, hay mujeres que piden permiso para votar o que toman la opinión de su marido sobre eh, por quién van a votar. Pero yo me voy a lo macro. En el espacio público debe, todo debe ser igualitario en todas las políticas públicas. Y una herramienta es la cuota, pero yo la veo yo en lo personal para poder acceder a los espacios de decisiones. Para poder hacer, hay que ser. Si estamos en los distintos espacios de toma de decisiones, podemos hacer más. Gracias, Sebastián. Gracias, a usted, magistrada. Eh, la... Pensar que también en el Caribe, este es, este es parte del reto, que no estamos. Y si no estamos, no tenemos voz. Esa es parte de la situación. Yo creo que la, la pregunta que, que hizo Yasmin es muy importante. And I'll, I'll tell you why it's important. I think sometimes we focus on what divides us more than what we have in common. Here's one thing we have in common. Here's one thing all of us agree on: the Inter-American Democratic Charter. I am increasingly fascinated by the way in which one can, if one wanted to, I'm tempted to say subvert, but that's a bad word. But you can subvert the intention of the Inter American Charter, or rather, better I should say, you can co opt the intention, you can use the intention of promoting democracy to state definitively, and there is not a single person. Who would dare to disagree with you that a democracy can never be a real or complete democracy without equal participation of all? So I think that's one perspective that unites us. And it is finding ways in which, for the women of the Caribbean, for the women of Central America, for the women of South America, for the women of the Americas, for us to unite around the idea. That there is no democracy without women. That men can't hold up half of this architecture and it will survive as a complete architecture. There is no democracy without women. And so I think it's in finding the spaces that we can work together. I'll tell you that my own particular political party had in its constitution, in the party constitution, the idea of 30% representation. And it is now being enforced. And we reached out very quietly without any media to the women that we knew in the other major political party and said, Listen to me, we'll tell you, we're giving you a chance to fix this before we take it as a political issue. Put it in your party's constitution or we'll make it an issue. And right away, this was two weeks before their national convention. They had no plans to do it, but somehow they got it passed that the next time there is a constitutional convention for them, which will be next year, they are going to write in the 30%. And so we've joined hands across the political divide to say there are some things that are more important than partisan political issues, and democracy and women's participation in democracy is, is that. So I think. One of the most effective strategies that we can is to focus on what we have in common. It's trite, but it's true. Win the battles you can win first. Then we'll worry about what divides us later. So it's, it's finding that common ground, even though it may be small, and taking it because once you're on the common ground and you've taken, you've taken the leadership of that, then all of a sudden the vista starts opening up for you and for me, the vista is very simple to ensure that when we say the people of the americas deserve democracy, that we mean all the peoples of the americas. ms. robertson? not much to add, but to say that for women to be involved in politics based on our diversity, the woman has to want to. Because you can write all your your have the thirty percent, but woman has to have that want to be there and be able to take the share things, because for women, it's always the negative diminishing things in the media that would be said about you or your husband or all those things, but you have to. And that's a fear of women stepping forward in some cases, not in all cases, but in some cases, women fear that negative connotation that comes with politics. But what we can do in this room is to forge ahead to say that it's a noble profession, just like being a mechanic or a chef. It is, but it's you to keep focused on wanting to be the best politician, like the best sous chef. Pero tú, la mujer, has to want to be able to fight those negativity. So again, Yasmin, that's a different perspective. Yes. <laughs> 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 sí, um. Muy brevemente, sobre todo en relación a dos puntos que se plantearon, eh, creo que fundamentalmente hay un desafío para trabajar con los partidos políticos. Eh, pero creo que nos excede, creo que se nos va el tiempo vital si vamos a poner el foco en los procesos de los partidos políticos, porque han ido comiéndose las estructuras, las personas, ha sido un... los partidos políticos en América Latina han terminado en una especie de trituradora de gente, por eso también la atomización y por eso también la emergencia de nuevos movimientos sociales. Eh, expulsados del propio sistema por los partidos. Los, los tradicionales caen en esta cuenta, pero los nuevos han adquirido de los tradicionales sus peores vicios y ese proceso se ha ido multiplicando. Entonces, yo, por mi autoayuda personal y, y, y compartiéndola con ustedes, no pondría. Es decir. Es un tema, lo ponemos en agenda, casi el compañero quiere hacerse cargo del tema, que lo tome, pero quiero decir, no pondría el foco de nuestra energía y tiempo vital, que es breve, en tratar de darle la vuelta a lo que eh, tratemos de que no nos hagan daño, es como pongámoslo en algún lugar para que no nos dañe, digamos, hay que achicar el daño, contener el daño, pero la energía. Yo creo que a esta altura sugeriría lo siguiente primero, el poder se aprende en el ejercicio del poder. Creo que tendríamos que tomar a nuestras mejores lideresas. cada una hará su interpretación libre de que entiende portales, nuestras referentes, nuestras las mayores, mayores eh, globales digo. Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson, la, las que les gusten más, eh, Madeleine Albright, o sea, cada uno verá en su contexto quién tiene cerca. Pero hay que tomar a estas mujeres mayores que ya no están en posiciones ejecutivas directas, pero que son señoras que han tenido que lidiar con problemas que las excedían en un contexto sumamente masculino. Yo creo que hay que leer las cosas que hayan escrito, creo que hay. Yo las vi a, a Gro Harlem Brunda y a Mary Robinson en la reunión en Río. Les dieron una felpeada a nuestras presidentas actuales. ¿sí? Estuvieron fuertes, fuertes. Porque aparte era como que las encararon. Alguien estaba, además de mí, que, que estoy contando esta anécdota. Por favor, esto está grabado. Porque estaban Bachelet y, y Dilma. Y habló Brundtland y Mary Robinson. Y... Hicieron un par de intervenciones, eh, para todos los que entendemos lo que estaban diciendo, fuertes, porque ellas más o menos dijeron, nosotras, sintetizo, permítanme la licencia, nosotras que en la década del 90, cuando estaban todos los señores de derecha arrasando el mundo, en el medio del no conservadurismo, nos plantamos y metimos en la Conferencia Mundial de la Mujer los derechos sexuales y reproductivos. Bla, 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 no pueden ustedes ahora venir a hacer estas flexibilidades y negociaciones tan flexibles, no importa quién le mete los corchetes, si el Papa o los fundamentalistas islámicos. Más o menos esa fue mi interpretación libre de lo que aconteció en Río, más 20. Quiero decir, ahí hay experiencia valiosa y estas mujeres están para ser aprovechadas. Segundo. Nuestras mujeres las que están ahora en la primera línea de fuego, nuestras presidentas vigentes, yo hablo más de Nilda de Nilda, de, de Dilma y de Cristina, porque las tenemos ahí, Bachelet si vuelve a entrar. ahí yo creo que tenemos que ver cómo podemos hacer un acompañamiento más fuerte con sus errores, con sus limitaciones y con todo lo que les falte de agenda de porvenir de feministas son los mejores cuadros políticos femeninos que tenemos en América del Sur, voy a decirlo así para no ofender a Chinchilla, porque la conozco menos a, a la de Costa Rica, si sí, no la conozco, no, no tengo no tengo trato ni conocimiento. Pero, y, y Jamaica, o sea, o sea, no no quiero, no quiero hablar de lo que, de las que no conozco personalmente, hablo del sur, por eso me limito al, al sur, al cono sur. Entonces, si son nuestros mejores cuadros políticos y hoy están en ejercicio del poder, hay que trabajar también para ver qué están diciendo, qué nos están diciendo sus palabras. Yo cuando le escucho hablar a mi presidenta, escucho que ella dice que ella no tiene el poder. Habló una intervención reciente, dijo, porque todos creen que nosotros tomamos decisiones y tomamos algunas decisiones. Y dijo, y dio números, dijo, tomamos el 30% de las decisiones, las cuestiones que eh, ocurren en nuestro país, en muchos casos están tomándose esas decisiones. En, los, eh, en el sistema financiero global que nos afecta y nos impacta, miren, estoy aquí, estamos con nuestros fondos buitres haciéndonos un juicio eh, aquí nomás en Nueva York. Eh, y eso realmente puede impactar al, al conjunto de los ciudadanos. Eh, los medios de comunicación que toman decisiones y pone no, son, no solo el ejemplo nuestro de la pulseada de la ley de medios, sino que cita siempre a Obama cuando él eh, enfrenta a una importante cadena de medios locales que extrae textos y no, no está tomando sus palabras en su integralidad, etcétera. Entonces, digo, yo estoy convencida que hay algunas cosas, no solo nosotros que tenemos que tratar de apoyar y desplegar sobre estas mujeres una mayor agenda. Hablo de estas que son primeras mujeres de Estado, pero también hablo de las diputadas, de las que tienen algún cargo, de las que tenemos algún cargo, cómo es la red, aunque... aunque aunque hagamos macanas, aunque no seamos perfectas, aunque no seamos todo lo que el movimiento feminista soñó de nosotras, somos las que estamos hoy ahí. Y es más bien que nos tienen que dar más apoyo, más ayuda. Y en relación, esto, esto me lo dispara tu comentario de por qué hablamos de las mujeres de la política y no de las ciudadanas, porque yo creo que las ciudadanas tienen más expectativas en nosotras. En el sistema político, en el presidente, en la presidenta, de las que los presidentes, las presidentas o los diputados podemos eh, responder. Ese es el problema central. Ojalá más gente participara. El problema es que hay un tramo del sistema que expulsa a la gente y mucha gente que está desinteresada de política. El fenómeno que estamos viviendo no es que la gente se apiña para entrar al sistema político. Está pasando lo contrario. La gente está indignada en España, hablábamos anoche de la crisis, etcétera. Están indignados acá. Encima, nuestros países ten, tienen sistema de voto obligatorio, pero en los países donde no hay obligatorio, mira la escasa participación. O sea, al contrario. Y creo que entonces yo diría: para energía, para poner energía, energía, aprovechar a nuestras ilustrísimas señoras más mayores que ya no están en la línea de fuego, pero yo creo que tienen mucho para escuchar, enseñar y aportar. Dos, apuntalar y apoyar a nuestras primeras líneas de jefas de Estado. Y si tuviera que poner algo en la energía y en la participación, sería en las jóvenes, en eh, jóvenes y jóvenes varones. O sea, yo trataría de ver. ¿Por qué la juventud en los partidos políticos o en la participación política reproduce eh, la discriminación de género? Eso me asusta y quiere decir que algo no hicimos bien en ese tramo, es lo que más me preocupa, porque ¿Por qué? ¿por qué hay discriminación de género? Y lo que está sucediendo es que muchos jóvenes que ocupan lugares de decisión, que es como si la historia empezara hoy con ellos, están reproduciendo las prácticas machistas, sexistas, que hace 30 años lidiábamos con otros. Entonces es como ahí es donde algo no está funcionando. En el sistema educativo, en los medios de comunicación y en nuestras propias estructuras de socialización infantil, juvenil. Algo no, no cambió en ese punto y ese es el cambio cultural donde yo pondría energía. ¿no? Gracias. Creo. Creo que ya estamos cercanos a nuestro tiempo. Si sí, no, tendríamos como cinco minutos para una última pregunta, si hay alguien que se anima. Sí, sí claro, senadora. Parece ser que el presidente Obama va a nombrar una mujer, ser jefa del FED. Y la candidata, cinco minutos. No, es muy interesante porque ya que la candidatura de Larry Summers se ha retirado. Parece que, que la primera, la, la, la persona en, en, en lugar ahorita más favorito es, es mujer. Y ella ha dicho un, algo muy importante: que su preocupación de ella son temas de salud, de educación, de pobreza y cómo trabajar, cómo buscar más trabajo digno para la gente. Porque solo así, no solo los temas más duras de financiamiento, más sexy del del interest rate y todo eso, pero sino también temas fundamentales de la vida. Es que vamos a ver, eso va a ser una prueba a ver si las decisiones que se toman en el frente se sienten en todo el mundo. A ver si salimos con por primera vez históricamente con, con una mujer encabezando ese, ese, ese cargo. Y cómo va a impactar la vida globalmente de muchas de nosotras. Muchas, muchas gracias por el, por, el, por el dato, senadora. Eh, quisiera pedirles a todos, por favor, un aplauso para, para nuestras panelistas. Creo que han hecho un trabajo fantástico en, en darnos una perspectiva y, en y sobre todo, en, en, en retarnos, en desafiarnos a pensar cosas de una, de una forma diferente. Y quisiera con esto pues, cerrar esta mesa redonda. Eh, Creo que ahora eh, la señora Carmen va a dar unas palabras, no sé, Hillary, ¿cómo es la, la agenda? Sí, ok. Tiene no, usted, usted, muchas palabras. ¿sí, usted sí, me voy a parar aquí para no de descomponer todo el arreglo. Yo decía que sí. Decía que si este, esta decisión va a tener lugar en cinco minutos, pues que nos prendan la televisión, porque es histórico. Pero como no sabemos, aquí siempre están muy complicadas las decisiones. Bueno, en primer lugar, les quiero dar las gracias por haber venido a compartir con nosotros sus experiencias. Eh, nosotros habíamos pensado hacer tal vez una especie de resumen de las áreas más importantes, pero... Ha sido esto tan rico que eso es imposible. Y entonces eh, yo solamente voy a, a subrayar unas dos o tres cosas. La primera es que eh, todas somos testigos de la intención del secretario general y su compromiso de que hagamos el quinto foro sobre las mujeres y la democracia. Creo que eso es un cambio, yo diría, estructural. Y eh, nos va a permitir que todo esa, todas esas consideraciones, experiencias y, y todo lo que ustedes han vivido y compartido con nosotros, además de lo que han compartido muchas de sus eh, eh, compañeras en sus países y en otros, eh, pueda ser eh, intensificado, fortalecido, en, entregado a todas. Eh, vamos a tratar de tomar esto como, como una ruta muy clara. Tenemos el apoyo de On Mujeres. Moni Pisani se ha comprometido con nosotros para, para continuar en esta tarea. Eh, es, estoy completamente segura de que Idea Internacional también nos estará apoyando. Eh, creo que eh, tendremos bastantes, bastantes apoyos. Y, y además en las coyunturas internacionales eh, a las que desafortunadamente no se refirieron solamente aquí nuestra maestra beliceña, eh, yo creo que ahí tenemos nosotros también que ver cuál es el papel de las mujeres en el mundo internacional, en la política mundial. Y ahí creo que algunas acciones como las que tomó Dilma, de, de decir no a la guerra, eh, como lo que hizo Cristina, eh, yo creo que eso es muy importante, porque eh, habiendo sido testigo de tantas otras uh, actividades similares, eh, francamente, para decirle que no al presidente Obama es un poco fuerte. Yo creo que yo creo que eso es un ejemplo muy importante que abre una distinta forma de hacer política que pone a las mujeres en la primera línea y creo que eso es un poco lo que nosotros hemos buscado con este esfuerzo. Nosotros lo que hemos querido aquí es poner en primera línea la discusión de la participación de las mujeres poner en primera línea el problema de la violencia contra las mujeres, darle un, una forma de análisis político a todos estos problemas que, a mi manera de ver, estaban o bien relegados o bien tratados de una manera muy técnica. Yo creo que es muy importante tener eh, todo el apoyo técnico y la densidad conceptual y, y que todos los trabajos sean muy buenos y eso es lo que nos hemos propuesto dentro de la sim pero creo que si esto no lo llevamos al, al nivel político no vamos a lograr absolutamente nada entonces lo que necesitamos ahora es hacer con ustedes y con todas nuestras demás compañeras que nos están seguramente viendo con todas las compañeras que nos ayudan con todas las ongs que eh, tratan del tema del tema de los temas distintos de de, la, de los problemas de las mujeres, de las aspiraciones de las mujeres. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es una mayor alianza, una, intensificar más nuestras relaciones con ellas, abrir más nuestras puertas y ver cómo podemos juntas hacer eh, otro paso. Bueno, muchas gracias. Um, el tema de la ciudadanía de las mujeres en las Américas y de la paridad de género y la democratización del sistema político en las Américas, que ha sido tan solo discutido de manera, digamos, muy por encima, con grandes experiencias, pero no con una profundidad como decía nuestra compañera de, de Grenada. Creo que dos días tal vez fuera suficiente pero eh, nosotros no tuvimos no tuvimos esa posibilidad entonces creo que creo que haremos un esfuerzo para reunirlas otra vez para avanzar en esto en esto y yo espero que con el apoyo de todo el equipo de la sim y de la oea eh, podamos realmente eh, lograr que el año que entra nos encontremos en un foro sobre la ciudadanía de las mujeres en las Américas. Gracias.